I'm coming in hot. Chicos, hace unos meses atrás revisamos en mi cuenta de Instagram al Vivo V20, un celular con grandes características y que me sorprendió de alguna forma por todo su hardware y además por la calidad de fotografías, y que actualmente, de hecho, lo está utilizando mi hermana. El día de hoy, en este nuevo video, estaremos revisando, podríamos decir, a su primo. Un equipo que de seguro, a muchos, estoy segurísimo, a muchos les va a interesar, porque no solamente tiene un atractivo en lo que respecta al diseño o un atractivo en lo que respecta a características, sino también en algo tan preciado hoy en día y que es un bien escaso, también por su precio. Chicos, no se diga más. Les presento al Vivo i51, un teléfono inteligente que ya llegó a Chile a alborotar un poco al mercado. Démosle un poco de contexto a este nuevo review. Vivo es una marca de origen oriental, es china. Al igual que Huawei, al igual que Oppo, al igual que Xiaomi, y que destaca, primero, la innovación y segundo, por la calidad de sus productos. Es la quinta compañía con mayor participación en el mundo de smartphones. Y, si no me equivoco, creo que son más de 100 millones de envíos alrededor de todo el mundo en el año 2020. Con varios centros de investigación y que se centran principalmente en el desarrollo de tecnologías de consumo, además del 5G y el 6G. El i51 es un celular que destaca en su primera impresión, gracias a su elegante diseño, algo que también podemos complementar con su pantalla, denominada por la gente de Vivo Halo Full View, que destaca primero por sus bordes reducidos y segundo por nada más y nada menos que un panel IPS de 6,58 pulgadas, que es tremendamente inmersiva para el uso diario. En esta configuración de su bonita estética, además hay un detalle que me gustó bastante, que me llamó harto la atención, y es el cómo están dispuestas sus cámaras, que están a la altura de las mejores del mercado, obviamente respetando su rango de precios, y que incluso en algunos casos las supera. Y eso se va a deber a que tenemos diferentes modos para cada situación a la que nos vamos a enfrentar al momento de sacar una fotografía. Partamos directamente con el apartado de cámaras. Acá tenemos cuatro. La primera es la frontal y tenemos tres cámaras traseras. Todas ellas se van a ayudar mediante una inteligencia artificial para ayudarnos a conseguir los mejores resultados al momento de tomar una foto en el modo automático. A ver, entremos en detalle. Si desglosáramos el sistema de las cámaras, nos vamos a encontrar con una cámara primero delantera de 16 megapíxeles con un foco amplio que nos va a permitir capturar a más personas en el encuadre. Es decir, tomar mejores selfies grupales y garantizar, lógicamente, mejores imágenes con una alta calidad. Y adicionalmente, también tenemos el modo noche para también capturar selfies, que nos va a permitir tomar estas mismas fotografías pero con una mayor exposición. De esta forma podremos sacarle el mayor partido, el mayor provecho a tus fotos en condiciones de poca luz. Su cámara principal es de 48 megapíxeles, fotos de gran resolución, altos detalles y obviamente también con buenos resultados con poca luz. También tenemos otra lente que llegó para quedarse en el mundo de los smartphones, que es el lente super gran angular, que en este caso tiene una resolución de 8 megapíxeles, que cuenta con un ángulo de visión de 120 grados para capturar todo lo que es el paisaje, o mejor dicho, el contexto de la situación al momento de querer retratar esa imagen. Por último, tendremos una cámara macro de 2 megapíxeles que nos va a facilitar el acercarnos hasta 4 centímetros a nuestros objetivos para fotografiar aquellos detalles más pequeños. Ya con el apartado de cámaras más explicado, vamos con la otra sección del video que estoy seguro que a muchos les va a interesar y que es en donde yo incluso me siento mucho más a gusto, que es el hardware que compone al Vivo i51. Este equipo, sin ser un tope de gama, nos va a permitir tener una experiencia rápida y fluida en aplicaciones de redes sociales, Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, etc., gracias a lo que es su procesador y memoria RAM. Por eso tenemos una buena experiencia. Pero respondamos la siguiente pregunta: ¿qué sucede con los juegos? Esto se responde favorablemente, ya que este equipo cuenta con un procesador Qualcomm Snapdragon 662, con 8 GB de memoria RAM, que brindan una fluida
experiencia de juego. En los títulos más exigentes, probé Call of Duty Mobile, perfecto. Probé Mortal Kombat 10, perfecto. Probé Asphalt 9 Legends, perfecto. Probé Injustice 2, perfecto. Los títulos corren súper bien. Y de hecho, cuando recién parte el juego, se inicia un modo que se llama modo multiturbo, que lo que va a hacer es dejar todo lo que son las aplicaciones paralelas que tenemos abiertas en ese momento con un menor consumo, dedicándole la mayor cantidad de recursos al juego que estamos corriendo, para que de esta forma podamos mejorar el desempeño. Con respecto a lo que es el almacenamiento, piola, partimos por defecto con 128 GB. Ese tiene que ser un estándar, chiquillos, y que hoy en día es perfecto. Todas las películas que bajamos, los programas requieren mucho almacenamiento. Adicionalmente, tenemos una ranura microSSD para instalar hasta 1 TB de almacenamiento en microSSD. Algo que tampoco podemos dejar de lado y que seguro es algo que ustedes colocan en la balanza al momento de comprar su celular, es la batería y su autonomía. El Vivo i51 cuenta con una batería de 5000 mAh. 5000 mAh que cabe en 8 milímetros. Te entrega carga para rato. Estuve jugando, estuve trabajando, haciendo algunas cosas de ofimática. De hecho, el guión de este video lo hice en este celular y también escuchando, lógicamente, música. Y la batería, más de un día. Esto es relativo, pero en lo que respecta, al menos en lo que yo hice, que igual es el común de las personas, perfecto. El tiempo de carga. Este celular se carga en una hora aproximadamente entre un 70 a un 80%. Recuerden que son 5000 mAh. El contenido de la caja. Tenemos los auriculares con jack de audio, el cargador para su carga rápida mediante conexión tipo C y la carcasa. ¡Qué alivio! Esto lo digo en general para todas las marcas. ¡Qué alivio que algunas marcas estén considerando esto para complementar todo lo que es el bundle del equipo! ¡Perfecto! El precio. Este teléfono yo lo he visto en el mercado entre unos 250 mil pesos, 249.990 y 289.990. Está bien el precio. Para lo que te ofrecen hardware, está bien. Este es el Vivo i51, un equipo bastante bien equipado en todos sus aspectos y que viene a proporcionar un atractivo en todo lo que es diseño. Ultra delgado, ya nombramos, son 8,38 milímetros exactamente, con un lector de huella digital en el costado que te va a permitir encender y a su vez desbloquear el teléfono. Y chicos, llegamos al final del video, espero que les haya gustado. Espero que les haya gustado la revisión de este teléfono. Es un formato diferente a los videos que siempre acostumbro hacer en el canal, pero que igual me gusta mucho hacerlos porque son cortitos y concisos y me permite tener continuidad mucho más amplia en el canal. Déjenme en los comentarios qué les pareció este equipo o si ya son usuarios de alguno de los equipos que Vivo ofrece. ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, una cosa más. Y que esto es un mensaje para Vivo. Tanto el V20 como el i51 me han sorprendido de una grata forma gracias a las prestaciones que ambos equipos poseen, tanto en la gama media como en la gama media premium. Y es por esta misma razón que hay algo que me genera mucho hype y expectativa, y es que los amigos de la compañía comiencen a traer sus equipos de gama alta. Chicos, suscríbanse al canal, activen las campanitas, únanse a la comunidad de Discord que les dejo por acá abajo, y por acá les voy a dejar varios videos útiles. Nos vemos en un próximo video.